Bienvenidos de nuevo a El Pub. A veces me dan ganas de sacar la presentación en un inesperado para agarrar a Samu y a Salva en un momento inapropiado, pero bueno, no lo hago. Bueno, ahora sí, bienvenidos a una nueva edición para iniciar la jornada 17 de la Liga de Irlanda. Ahora me lo sé y todo. Estamos acá, como siempre, como todos los miércoles, ahora para, bueno, contarles todo lo que pasó en esta jornada de la Liga de Irlanda, en los jugadores irlandeses por el mundo y mucho más. Y para eso tenemos el cuadro de siempre, el once titular. Salvatore, ¿cómo estás? No voy a tratar de pronunciar tu hashtag, no lo voy a tratar de pronunciar hoy. Ese gaélico, el apoyo al Cork City. Así que sí, gaélico irlandés, claro. Primero que todo, desearles tradicionales buenas tardes a todo el panel del pub y a todo el público en general que vaya a ver este programa. Mucho que analizar en la jornada 17 de la League of Ireland y ya acercándonos ya a lo que es el parón de mitad de temporada. Así que hay mucho de qué hablar en este episodio. Exacto, exacto. Anda bien el equipo de Kevin Seffi, ¿no, Salva? Ganando copas, llegando a final de Champions. No es por decir nada, pero bueno. El primer equipo. El Primavera veremos. El equipo Primavera no sé. Veremos. No sé. Que en Sefi, no se me acuerdo cuánto tiene, pero si podría jugar. No, creo que la C17 ya no alcanza. Samu, mejor no hablar de equipos de fuera de Irlanda. Bueno, tampoco de Irlanda. Samu, mejor no hablar de equipos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy contento de estar aquí una vez más. No por los resultados de los equipos, que han sido penosos, pero bueno, por lo menos estamos aquí para analizar lo que ha sido una nueva jornada de hoy y, bueno, pues esa situación de todos los irlandeses por el mundo que está interesante. Total, total. Como siempre, bueno, los invitamos a dejar un like, comentar. Cuando estén viendo esto en una noche miércoles o tal vez en la mañana de jueves, también hay un video que subimos el martes sobre los 10 jugadores que deberían cambiar de equipo, así que si quieren ir a darle un poco de amor también en ese video, están más que invitados. Y bueno, ahora sí, comenzamos con este va a ser lo grabado ahora, no pienso los títulos de antemano, pero con el partido que le va a dar seguramente el título a este programa, que va a ser el Derry City, que se coloca líder. Sé que a Samu no le gusta eso, pero bueno, el mundo es lo que es. El Derry City que ganó, no solo ganó, goleó y gustó contra, bueno, el UCD. Con un Michael Duffy espectacular, ¿no, Samu? Sí, la verdad es que fue el hombre del partido, Michael Duffy, que bueno, estaba llamado a ser un jugador súper importante en el equipo. El año pasado no pudo serlo por la lesión esa tan grave que le hizo perderse pues dos tercios más o menos aproximadamente de la temporada. Pero este año ya está en un momento de forma muy muy bueno. Ya son 5 goles y 4 asistencias los que lleva en el total de las competiciones, que simplemente son 9 partidos, es decir, que sale prácticamente una contribución de gol por partido. El otro día hizo 3 con 2 goles y 1 asistencia, y para mí fue el mejor de un Derry que apisonó por completo al UCD, pero sí que es cierto que el UCD a lo tonto marcó un gol y luego tuvo una o dos ocasiones que podía haber recortado más distancia todavía, luego y al final encajaron el cuarto y perdieron toda opción. Entonces me llama mucho la atención la capacidad que el UCD que tiene, y cuando está muy muerto, de repente te hace un par de jugadas que le hacen engancharse al partido, y al revés, el Derry City, que no es la primera vez que lo vemos al año, partido que tiene súper súper controlado, se le puede poner un poco en contra de la nada, y al UCD pues porque no es uno de los rivales más fuertes ni mucho menos, pero llegará el día en el que eso se lo haga un equipo que sea más potente y le podrán empatar perfectamente. Sí, bueno, hablando del Derry, en esta día se confirmó que McLean va a seguir en el Wigan, así que F por nuestras aspiraciones de ver a McLean esta temporada con el Derry. Va a tener que venir porque yo lo defiendo a muerte, saben que yo soy el primer McLeanista del mundo, pero puro cha-cha-cha con el Derry y luego le está costando volver, solo voy a decirle eso. Salva, bueno, 4-1 el UCD perdió, goles de McEniff, como dijo Samu, 2 de Duffy y 1 de Ward. El gol para el UCD lo hizo Wells. El UCD, que bueno, pierde 4-1 y tiene 35 goles en contra, una sola victoria en la fecha 16. Esta pregunta se toca a Salva entre todas las personas. ¿Descendió el UCD? Yo creo que firme candidato, ojo,
no es que sea oficialmente el primer descendido, sino que es el candidato. Y el año pasado confiado, no, va a descender, ya descendieron. ¿Cómo no me sacaron TikToks de eso? Pero bueno. Sí, sí vi que está mostrando todas sus falencias defensivas y también en ataque, que le está costando bastante también el hecho de no contar con, porque casi la mayoría, acaba de resaltar, la mayoría de sus jugadores son del campus universitario, y eso le está jugando una, eso le está costando una eternidad la adaptación a que es el fútbol profesional irlandés. No es el mismo UCD del 2014 que jugó contra el Slovan Bratislava en la Pre-Europa League, y posiblemente no me sería extraño que hagan recortes a los equipos profesionales del campus universitario. No me sería para nada raro. Bueno, al final tienen, esto creo que es lo más allá de los 35 goles en contra, que por ejemplo el Cortier de 33, tampoco es tan así, pero 8 goles a favor en 16 partidos, es una media de menos 0.5 goles por partido, o sea, medio gol por partido, muy mal. Como que queda esa sensación, vos decías, Samu, que tiene buenos momentos, sí, pero queda esa sensación que si le hace un gol ya está. O sea, sí, el partido se terminó, ¿no? Sí, sí, encajan con muchísima facilidad, y los buenos momentos eso lo tienen cuando ya lo tienen prácticamente perdido. Yo no sé si es porque ya esto es como cuando juegas al tenis, que ya lo tienes perdido, entonces empiezas a soltar el brazo, a echar bolas imposibles y de repente entran. No sé, yo, partidos que a lo mejor van perdiendo 3-0 y hacen dos o tres ocasiones claras que eran imposibles de ver cuando iba 0-0, pero bueno, el caso del Derry fue así y ya algo recurrente. Sí, hay que ver si va. Fichajes sabemos que tampoco son de hacer mucho, aunque de vez en cuando se mandan algunos, pero bueno, hay que ver si el mejor estudiante que está concentrado en los estudios, decirle no y no quiere jugar fútbol, y decirle no, vení, anda a jugar. Que con, la cuota de con la cuota de ingreso es con la que hace los fichajes. Vení que tenés que jugar, dejar la abogacía y vení a jugar al fútbol. Pero bueno, se les complica la verdad, 6 puntos y se les aleja el Cork City Salva, que pasamos con eso, que ganó sí. Un partido al Sligo Rovers 1-0, gol de el amigo Keating, cuando no, y qué raro, ¿no? Y, bueno, y cuando sí, no, otra vez, otra tarjeta roja. Exacto, otra cosa que se está volviendo recurrente, y asistencia de Brian Wismar. Contame qué tal ese partido. Sí, un Cork City que estuvo determinado desde el minuto uno a buscar el resultado, sabiendo que tienes al UCD de atrás tuyo, ¿no? Entonces, uh-huh. El Sligo Rovers, que salió con su alineación de gala, como Mats Mata, Radosław Ljewicz y otros jugadores, no fueron tan determinantes en Torres Cross. Por eso el conjunto del County Cork fue que se llevó los 3 puntos. Y ahora mismo Roddy Keating tiene una muy buena estadística. De 16 partidos que jugó, 6 goles y 3 asistencias. Uh-huh. Un equipo ahora lo preocupa. No es el mejor, no es el mejor pero se hace lo que se puede. Ahora, uh-huh. El dato preocupante son las constantes tarjetas rojas que está teniendo el equipo rebelde. Sí. Se pasan de rebelde en la cancha a veces, porque está bueno. Si no mal recuerdo, no te voy a decir que la tengo tanta memoria, pero la vi ahora, el resumen, y no, si no me acuerdo, era clara, o sea, no saltamos con los jueces. A ver. Y como decíamos, todo el de Keating. Y Samu, ¿qué equipo tan raro el Sligo Rovers? Sí, la verdad es que está en un muy mal momento, porque lleva 3 derrotas seguidas. Pero en juego no está tan mal, quiero decir, es un equipo que tampoco es que sea la octava maravilla del mundo, pero yo creo que merece más puntos de los que tiene o mejores resultados, porque no creo que lo que muestran en el campo se corresponda con los resultados, que son bastante malos. De hecho, está séptimo, que bueno, una posición bastante baja, creo yo. Uh-huh. Y bueno, sí que es verdad que le cuesta hacer un poco de gol si no es Max Mata, es decir, Max Mata es obviamente su hombre gol. Fuera de él, hay pocos jugadores que logren encontrar puerta con relativa facilidad. Y bueno, el otro día pudo notarse, porque bueno,
No generó mucho sligo, pero luego en lo que es concreta jugada fue una eficacia prácticamente nula el otro día contra el Cork. Sí. A veces parece que se va a comer el mundo el sligo, le viene esa racha, como el año pasado en Europa, o también parte de la liga, la anterior, la que quedó segundo o tercero, no me acuerdo ahora, la que está compitiendo Perdón. ahí con Zapats. Y arco en cero para James Hughes Corcoran, Sí. para los haters de por ahí. Arco en cero para Corcoran, que bueno, ya se consagró oficialmente como el portero Del Cor City. de Cork City. Por cierto, ya se va a ir el español de Southampton hablando de. Me acordé, si Southampton fuera irlandés ya tendríamos equipo meme para para el año, porque tres entrenadores. Bueno, pasemos, Samu, a lo que no quería hablar, a las cosas que Samu oculta, las cosas que Samu quería pasar por abajo de la alfombra, La que gente. es la derrota de Jean Robert contra el Drogheda. Saluda a todos los fanáticos, que sabemos que son un montón del canal del Drogheda, que deben estar todavía celebrando, aunque bueno, ya es algo habitual, ¿no? Se está volviendo ya. Le ganamos a Jean Robert, lo hacemos todos los días, ¿no, Samu? Sí, el Drogheda, si jugase todos los partidos como juega contra Shannon Robert, estaría peleando la liga. Porque es increíble la capacidad que tiene para sacar buenos resultados contra Shannon Robert. El año pasado fueron dos empates y una victoria en cuatro partidos de liga. Este año, bueno, este lo han ganado, el otro no lo recuerdo ahora. Se me Fijo. olvidó. Ah, fueron empates, el segundo partido de Creo liga. que sí, ¿no? Fue Sí, o empate, sea sí. que de los últimos seis partidos de liga, Shannon Robert ha ganado uno. Bueno, unas cifras bastante malas para Shannon Robert, digo, para Drogheda obviamente son buenísimas, pero bueno, hasta cierto punto es circunstancial. El otro día tengo aquí los datos: 151 ataques, 99 ataques peligrosos, 29 tiros, 8 a puerta. Lo normal es que Shannon Robert hubiera ganado ese partido, sobre todo si ve el resumen y demás, pues perfectamente 4-5-1. Hay muchísimas ocasiones claras. Yo no sé cómo Shannon Robert pudo permitirse perdonar tanto. Y bueno, al César lo que es del César, el Drogheda hizo una defensa muy muy buena. Muy bien, El McCabe, primer. ¿no? McCabe, Sí, muy bien, de tenía razón. hecho, creo que le dieron el hombre del partido, si no me equivoco. El segundo gol del Drogheda, espectacular, la verdad, la jugada es Golazo. buenísima. El primero, yo creo que es más de mérito de Sanlo Robles, sobre todo de Sean Hoare, que hizo una defensa Sí, bastante se penosa. lo defendió. Pero ojo que está la Draper manía. Todo el mundo, los he visto, los fans del Droga, todos con Draper. El delantero, que el único defecto que tiene es que es inglés, pero bueno, no todo, nadie puede ser perfecto. No todo se puede. 17 de año, vi muchos emocionados los fans de Droga y mucho es fan, vi por mucho varias gente diciendo es fan de Lincoln, odia a Bradley, porque recordemos que Bradley lo rechazó, imagino que sería por ese lado, o no sé, pero porque está seguido de Lincoln, pero bueno, si quiere jugar con Irlanda y si sigue así, nosotros no tenemos problema nacionalizar, pero bueno, otra. Hay que ver, primero hay que ver si aplicar la regla del bisabuelo. Podría ser. No sé Dec si tendría ahí decimos que un sus bisabuelo bisabuelos por son ahí. del Conticler, Y ya está. y lo Ah, nacionalizamos. aunque bueno, para delantero. Antes te diría rápido delantero cualquiera. Ahora está más competida la posición de repente. Samu, bueno, también es verdad que Jean Robert se venía salvando de. Los dos, ¿no? Jean Robert venía sacando algunos resultados a veces por encima de su juego, ¿no? Lo vimos. Contra el Sligo, ese partido de empate, verdad que lo ganó bien 3-2, pero podríamos decir que zafó el empate cerca del final, ¿no? Y Drogheda al Sí. revés, siempre lo decimos, ¿no? Juega bien y no siempre saca resultados, así que una vez está bien que se crucen las tierras. No digo, sabemos que Jean Robert siempre juega mal, digo que en unos No, no, partidos. no, 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 he entendido lo que quería decir, lo he entendido, lo he entendido. No, 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 por la duda que me digan, no, hater de Jean Robert, porque ante la fan ahora soy hater, no sé decir. Pero bueno, gran victoria para Troya y como digo de vuelta, felicitaciones a todos los fanáticos ahí, que sabemos que son un montón. Y pasamos a el, para mí, el partido, podríamos decir, de la jornada, por lo sorprendente que fue, ¿no? El Dundalk 2, Bohemian 2. Partidazo, empezó ganando el Dundalk 2-0, parecía que por fin Dundalk que estaba regresando un poco, ¿no? Después de lo que fue esos golpes, un gol de Juban, que está jugando bien últimamente, ¿no? Al principio había empezado más o menos, me acuerdo, pero últimamente está haciendo goles.
un gol de Talbot en contra, F por el canal. Fue muy mala suerte. Muy mala suerte, lo botó la falda ahí, un tiro espectacular en travesaño. Y luego el Bohemian, del fallecido Luis United, que nunca más apareció, lo empató 2-2 con un gol de McDay y un gol de Jordan Flores contra el Dundas. A Dundas lo clavó Duffy, lo clavó Jordan Flores. Seguramente alguno de Jan Robert que tiene medio Dundas ahí de antes. Algún gano, un jorro, alguno de esos. Clary, ¿no? Clary le hizo un gol una vez. Y no me recuerdo. Sí, no me acuerdo si fue el Dundas, creo que sí. No, fue Towell. Towell, ok. Que se puso a celebrarlo exaltadamente. Sí, 2-2. Richie y el Bohemian Towell, que, bueno. El mismo. Se venía cayendo, pero este empate los puede dar un empujón, ¿no? Porque ir perdiendo 2-0 a empatar 2-2 salva, y con un partido menos. Bohemians, ¿no lo descartamos todavía? No, todavía. Ustedes saben cómo es de impredecible la Liga de Irlanda. Más Gonza, sobre todo, porque ya tiene un largo recorrido haciendo este tipo de análisis. A veces la Liga de Irlanda suele ser un poco impredecible porque un día Shamrock Rovers está de líder y al otro día vemos a St. Pat's, por poner un ejemplo, y al Derry que peleando el campeonato. Que hemos tenido 3-4 líderes este año, ¿no? 3 por lo menos, Derry, Shamrock Rovers y Bohemian. Bohemian, Shamrock Rovers, Derry, seguro. No sé si hubo alguno antes de la primera fecha. Sí, no, pues no. El primero fue Bohemian, que fue el único que ganó la primera jornada. Y estuvo un montón de tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, tres y líderes. Los tres sospechosos de siempre. Parece que van a ser los que luchan. Hay que ver qué pasa ahí. Y el mercado de fichaje, como siempre decimos, que suele ser clave. Sobre todo porque, bueno, Bohemian tiene la ventaja que no juega en Europa, ¿no? Samu, a diferencia de los otros dos. Sí, claro. Es lo que decíamos el año pasado al Dundalk, que estaba en una situación parecida, porque Shannon Rhodes y Derry City sí tenían partido europeo, el Dundalk no. Este año es Bohemia en el que está en esa situación. El Derry tenga un par de partidos más este año. Porque claro, sí. Pero el Derry City tenía partidos de Europa 2 semanas, los tuvo. Porque luego ya dejó de tener. No, pero este año yo creo que los tendrá más, porque creo que el equipo estaba mejor, los que ya estaban, y luego los que han venido de fichaje le han dado un salto de calidad y habrá que ver qué hacen en verano. Pero nada, simplemente decir que el gol de Bohemia en el primero es asistencia de Christian Dover y el segundo, bueno, se lo dieron a Jordan Flores, pero bueno, está ahí un poco cogido con pinzas. Todos sabemos que es de Christian Dover ese gol también. Bueno, todo de Novak. Y hablando de defensores buenos, uno que, bueno, creo que es un poquito mejor que Novak, que se llama bueno. Sam Curtis, que bueno, lo podemos pasar. Entre Sam Patrick y Shelbourne, que un jugador de 17 años, lo único que le faltaba, si no me equivoco, con su primer gol, era hacer goles. Qué jugadorazo Sam Curtis y Samu, jugando de central ahora, con 17 años. No creo que dure, si no me equivoco, cumplía, ahora voy a comprobar, ahora nomás los 18. Yo creo que ya los cumplió. Bueno, todavía tiene un tiempo. Entonces, el día... El 2 de diciembre ya está fichado por algún equipo de Inglaterra, ¿no? Absolutamente. Se rumoreó lo del City. Yo no sé hasta qué punto eso es real o no, pero no me extrañaría, si no es el club, otro, porque la verdad es que es un jugadorazo. Y lo que tú decías, no creo que dure mucho en el St. Pat's. Si lo retienen hasta final de temporada. Canterano de Shannon Roberts. Lo que pasa es que se fue al San Pablo, no sé por qué, la verdad. No, o sea, literalmente sí. No sé si es que no le dieron para confianza. Para ser titular, ¿no? Como a los 16 años, como estaba haciendo, imagínate. Claro, puede ser. Abandonó Chalat para irse a Ishkor. Pero ya sabemos que de niño hasta el filial estuvo en Shannon Roberts. Y lo mismo, bueno, quién sabe. Si quiere echar un año en Shannon Roberts y luego ya se va a Inglaterra tranquilamente, no pasa absolutamente nada. Que cuando te vas a Shannon Roberts, te miran en el Blackpool. Bueno, o en el City como Bazuno. La verdad, bueno, Sam Curtis que también sonó para el Feyenoord, no me acuerdo. Así que bueno, también. Bueno, a mí me gustaría, ahí. Sería un buen movimiento ese. Seguramente Udinese, Salva, estará interesado. Udinese o Sassuolo. Sassuolo donde está Ryan. Estarán interesados y ya estarán moviendo. Y bueno, buena victoria para San Pat, que no venía a las mejores. Por fin confirmaron un entrenador,
se queda, nos quedamos sin Baraclav, F por el canal de nuevo. Pero bueno, esto no sé, hay que ver, no me está gustando mucho esta tendencia de interinos por todos lados, pero bueno, también es verdad que tampoco hay tantos técnicos irlandeses, ¿no? Siempre más o menos van ruleando los mismos. Veremos si después aparecen algunos nuevos y esos seis jugadores como Duff, que por fin conoció la derrota, ¿no? ¿Cuánto lleva sin perder? ¿6 o 7 partidos? Si no me equivoco, no tengo el dato exacto. Creo que eran... Contando la Copa Leinster, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 9 partidos sin perder Sherwood, la verdad, un campañón. Y bueno, llegó un equipo que le ganó por detalle, ¿no? La verdad que tuvo alguna buena. Y Cairns, como siempre, está ahí. Pero también vi... Era un buen duelo de portero, la verdad, porque también vi una buena atajada ahí. La verdad que buen partido, 1-0. Le aplicaron la DAF a DAF, el 1-0. Así que qué buen resultado. Y eso resume lo que fue la Liga de Irlanda. Vamos a mostrar, como siempre, la querida tabla. Pasemos esta sección. Pasemos esta sección, ¿no? No querés ver la punta, ¿no? El liderato que lo tiene un tal Derry City con 34 puntos, 17 partidos. El Jan Robert quedó segundo, no logró mucho ser el líder, con 33. Los Bohemians, ¿cuántos puntos tiene Jan Robert, Sam? 33. Ah, está. Bohemians, buen número. 29, con un partido menos, podría quedar en 32. No estaría mal para que la liga quede ahí bien peleada. Luego San Patrick, 26. Ojo con el... No, mentira. No, no, 26. Sherwood, 24. Sligo, 19. Drogheda, 17. Cork City, 12. Y el UCD con 6 puntitos. ¿Algo que quieran reseñar de la tabla? ¿Que les sorprenda? ¿Qué quieran decir? Están en su momento. Bien, sí. Si estuviésemos en noviembre y la tabla seguiría así, y por decirlo, uno de top 3 gana la copa, te podría decir que Saint Pat's otra vez a Conference. Bueno, el método. Y a jugar en Salak. El método más fácil está siendo últimamente quedar cuarto y esperar y rezar que alguno de los. La verdad que yo este año. Sí, la verdad que el último año llegó Sherwood, pero veo, no sé, todavía falta, pero veo que puede haber alguna sorpresita en Copa, la verdad, con los cuadros, con los regulares que son los equipos, estos de mitad de tabla para abajo, creo que podrían dar alguna sorpresa ahí, un Sly, un Sherwood igual, de vuelta, creo que se puede venir una sorpresa, pero veremos. Al final hay que ganarle a los grandes, ojo con el Kerry en Copa, yo creo que el año... Están enfocados 100% en ese trofeo. Claro, claro que sí. Y bueno, justamente hablando del Kerry, vamos a mencionar rápidamente los resultados, como siempre, de First Division, Longford Town, que ganó 3-0 al Watford, el Galway United 3-0 al Treaty, Bray le ganó 2-0 al Kerry, 2-2 entre Cole Rambles y Athlone Town, y el Finjar se comió 4 del Waterford. Vamos a leer rápido la tabla también. Creo que fue 1 del Cookland, si no me equivoco, para la Cookland seguimiento. La Cookland. Galway está primero con 42 puntos, sobradísimo. 32 el Waterford, 23 el Bray, que van a llevar presa al presidente de Waterford, no sé, vamos a ver, supuestamente, vamos a decirlo para que no nos lleven presa a nosotros. Corrame con 22, Alton Town con 20, Triti con 19, Longford 17, Watford 15, Finn Harps 14 y Kerry 5 puntos, a un punto, yo sí, vamos que se puede. Y bueno, dicho esto, vamos a pasar a la sección que hoy no tenemos mucho para hablar, la verdad. No ha habido, pero no ha habido tanto. La sub-17 de República de Irlanda. Ahora lo hablaremos, Alba. No te más adelante, por favor. Primero pasaremos a Donovan Ferguson, que le hizo doble al Southampton. El jugador adolescente, que no sé a qué hace referencia, qué edad le ponen ahí en la Premier League, porque en el premio jugador joven está McAllister con 24. Con todo mi respeto al don irlandés, Alexis McAllister, pero digo, en cuanto a marcar edades no son muy claros. Y va a ir a Conference, no, a Europa League. Ahora sí, jugando en Europa, ¿se queda Samu? Sí, yo creo que debería quedarse. A todo lo que veníamos diciendo en pubs anteriores, de que bueno, es un equipo
que está en constante crecimiento, que tiene un buen entrenador que confía en él, que tiene un juego vistoso que beneficia sus capacidades y fortalezas, pues hay que añadirle que también va a jugar a Europa, no en la Champions, obviamente, que es lo que todo el mundo querría, pero bueno, es muy, muy joven y jugar a la Europa League no pasa absolutamente nada, sobre todo porque va a tener la oportunidad de, bueno, jugar contra equipos que obviamente son inferiores al Brighton y puede marcar Son un buen horror. puñado de goles. Bueno, a ver, siendo sincero, yo afirmaría que Ferguson jugase contra Sandro Robles porque significaría que Sandro Robles se clasifica a Europa League, cosa que el año pasado no hizo. Entonces, bueno, sería un salto adelante. Ah, Por mí, genial, ¿eh? De Harry Kane primer a gol de Sandro Harry Kane, Robles. a Charles. Primer gol, si no me equivoco, de Benzema, De Benzema, sí. a Charles. Con el Madrid a Sandro Robles. Así que primer gol en Europa de Ferguson a Charles no estaría nada mal. Aunque bueno, si hay un equipo irlandés en Europa, nosotros con el equipo irlandés, sea Charles, Derry o el que sea. Así que Ferguson, vení si te enfrentas a un equipo irlandés. Salva, final de Europa League 2024. Aviva Stadium Dublín. Vemos al buen Roberto de Servi y al gran Ivan Ferguson inevitablemente ganando la Europa League en Aviva al grito de Irlanda, Irlanda. Al grito de Eric O'Brack, porque Exactamente. yo sí. Porque creo yo que es más motivante jugar una final en tu país sabiendo que vas a tener 50 mil personas, bueno, 50 mil personas en Aviva apoyándote, y eso sería fantasía pura, la verdad, que ver al Brighton en una final europea. Pero todo paso a paso, porque este es un proyecto a largo plazo. Ojalá que, bueno, que Ferguson pueda hacer mucho gol en Europa porque es algo importante para los delanteros estos que apuestan a la clase mundial, ¿no? Empezar ya rápido en Europa, no solo quedarse en Premier. Y ojalá, bueno, sabemos que el equipo inglés es Europa League Conference parten como favoritos, ¿no? Porque son, bueno, los demás presupuestos de toda Europa y pueden hacer plantillas para. Para competir hay que ver cómo era el Brighton, porque no es lo mismo competir solo en Premier que cuando agarran Europa, ¿no? Mismo el West Ham, que está en la final y estuvo por descender mucho tiempo. Así que veremos cómo le va. La última final en el Aviva fue aquel Porto Braga, con, si no me Exacto. equivoco, creo que No, fue once. Vilasboa, ¿no? El Porto de Vilasboa. Si no me equivoco. Fue la que marcó Falcao, ¿no? Sí, Sí, con el eso palito fue. Pereira. Con el Sí, palito sí, Pereira. sí. Que a Pereira en el Final Benfica no portugués. lo tienen en buena estima, ¿eh? No creo. Final de portuguesa. Si va a ser portugués, bueno, que llegue Mickey Johnston si está ahí en el Vitória, boludo. Claro. Pero bueno, ojalá que a la viva llegue algún irlandés. Nathan Collins, a Nathan Dorme o algo de eso. Y Ojalá. respondiendo a lo de Gonza, sí, era Sí. André Villas-Boas, antes de que se perdiera en el El gran submundo del corredor de Racing, anonimato. el gran corredor de Rally, ¿eh, no? Ferrari, sí, corrió el Dakar y todo, sí, un crack. Bueno, se le rompió el coche, pero bueno. Creo que se ¿Cómo le quemó, de hecho. cómo se Tendría le que quemaban los revisar. equipos? Puede ser, puede ser. Espera, Mientras Samu revisa, hablando de Samu. Estamos en los cuartos del Europeo Sub-17. Para los bocones que decían, ¡ay! Perdimos con Polonia. Los irlandeses que decían, ¡ay! Hay que destruir todo. Somos una mierda. Perdimos con Polonia. Al final quedamos con los mismos puntos que Polonia y casi los mismos goles. Samu se ríe porque es un polaco traidor. Pero. Y hablando de traidor, Samu, a la roja. Se la vamos a dejar floja. Nah. ¿Qué puedes decirnos de España? Nada, tampoco vos sabés. No tengo ni la más remota idea, la verdad, sinceramente, que conozco más a los de Irlanda que a los de España, porque sé que en España está un chaval del Atleti, que no recuerdo su nombre ahora. Que bueno, Este es es mi bueno, experto por que supuesto. traje. Este es el experto que traje sobre España, gente.
Y bueno, también está el chaval este que debutó con el Barça el otro día, el, ¿cómo se llama? Lamine Yamal, que ha sido el que ha marcado hoy contra. Parece. Sí, pero bueno, no te preocupes. Ahora sí. Turli lo deja de seco. Y nada, pues yo creo que va a ser un partido entretenido porque, sinceramente, no he visto nunca España a sub-17, pero imagino que por la idea que impera ahora la Federación Española de Fútbol, pues será tiki-taka y juego de posesión y demás. Entonces, yo creo que imagino un partido en el que España quiera tener la iniciativa y el control del balón, y luego Irlanda, pues con gente como Rafi, como Melia, como Rafi y compañía, pues puede sorprender con espacio ya la contra, sobre todo si España tiene una defensa un poco blanda. Y bueno, yo doy como favorita a España, igual que el primer partido lo di a Polonia, pero creo que Irlanda tiene mimbres para sorprender y lograr el pase. Sí, bueno, España le ganó 2-1 a Italia, salva, lo siento, en el primer partido. Sí. Con 2 goles de un tal Marc Guy Paz. Luego 3-1 a Eslo. A ver si es Eslovaquia o Eslovenia, no le quiero pifiar. Eslovenia, es Eslovenia. Eslovenia. Con un gol de otro gol de Marc Guy Paz. Que bueno, ahí vemos que tiene que ser el hombre que hay que marcar. Óscar Meza Pérez, el otro. Y luego empató 1-1 con Serbia. Y está bugueado el marcador de goles, así que no sé quién hizo los goles. Pero seguramente Marc Guy Paz. Fue, no, no, la niña mal, la niña mal. Fue Ah, así. okay. Ah, cierto que me dijiste recién, perdón. Bueno, veremos si tiene la oportunidad. Es el sábado en RTE, con un VPN lo pueden ver. Si no, bueno, por ahí búsquense ustedes. Pero la verdad que juegan muy bien los chicos. Como decía Samu Raj, Orasi y Rasi están ahí. Está Melia, está Kehir, que hizo 2 goles. Hay buenos jugadores. La mayoría de canteras de Irlanda seguramente sean las próximas estrellas de la liga, que de pronto luego de este torneo sean más nombre, ¿no? Y los vayan a poner. Melia ya ha tenido minutos, imagino que otros también van a tener. Y bueno, interesante. Y ojo, favorito España, pero yo miedo nunca tuve. Miedo y plata nunca tuve, como dice la frase. Y bueno, De hecho, sí, vamos de a. hecho. La base es el Shamrock Rovers, la de la sub-17. Ahí te he visto, El yo Shamrock salva, Rovers, muy bien. Zapat también, respeten al Zapat, que después me dicen a mí fan de El Zapat. Bohemia, también Y bueno, hay antes jugadores del Bohemians. se hizo un golazo uno del Waterford, así que bueno, bien ahí. Y bueno, antes de pasar a la quiniela, tenemos un pequeño quiz acá para hacer, que me parece interesante para hacer algo distinto. Es de los amigos de Sport Joe, que siempre suben este tipo de quiz, y son 10 jugadores activos, importantes, activos que hayan tenido minutos con Kenny, que tengan más partidos en la Premier League, en este caso. O sea, vamos a poner, por ejemplo, el que obviamente va a estar, que es Seamus Coleman. Coleman, claro. Exacto. Seamus Y si Coleman, quiere, son los 10. Así Doherty, que empezamos ahora, tenemos 5 minutos. Doherty. siento esto McLean. solo. Joder. Bien, va Basunu. McLean. Basunu no creo, ¿no? Que no entre Bazur, los todavía. 32 a lo mejor son de Bazur, no sé. Creo que no sé si está este Ah, año incluido, lo que pasa. Collins. Ah, bueno, Collins a lo Egan. mejor el año. Venga, venga. Egan y Stevens, A tiene que ver. estar. ¿Che Hendrix tiene Premier League tanto? No, ¿no? Henry tiene que estar, ¿sí, no? ¡Sí! Vamos, peluca. ¡Grande! Brady. Roy Brady. Ah, no, el Roy segundo. Brady, claro. Ay, me falta uno ahí. ¿Quién puede ser? 116. 116, tiene que ser que jugó bastante. Duffy, ¿no? Duffy. Clark. Clark, no, no. A lo Ah, mejor no, de creo, 32. no jugaba Nada, nada, se no. va. Nada, Nos nada. faltan los últimos. Ay, ¿quién habrá jugado estos pocos partidos? 49 y A 32. ver. O sea, son jugadores que están en activo ¿Están y que activos? han ¿Que ido a se han tenido convocar minutos con con Kenny. Kenny? Sí. ¿O Bene? No, Bene no. No, Bene no ha jugado Vale, no. tanto. A Ah, ver, por a ver. cierto, que en Premier. Randolph no creo. Randall, no, creo que no. Me fijo si querés, pero no creo. Randolph. Ay, son dos que Nada. nos faltan. Vamos, vamos, que se puede. Vamos, que se puede. Empezando. A Smallbone. ver. Smallbone. Stevens. En la Steven ya lo puse. Ah, coño. Smallbone no, no Vale, creo. vale, soy idiota, lo veo. Tranqui, tranqui.
Estoy pensando, a ver, ¿quién nos podría faltar? Tom Cannon. Salva, te estás yendo con muy jóvenes, Salva, tiene que ser más viejo. Robinson, Callum Robinson, jugó alguno. ¿No? Callum Robinson. ¡Oh, qué bueno! Falta uno, el último. ¿Quién puede ser? El último. ¿Hurrahan? Puede ser con Aston Villa. Con Aston Villa fue en Champions, sí. ¿Juan Román? No, está. ¿Juan Román? No, pero ¿estaba bien escrito? No sé. H-O-U-R. Hourihane. Ah, esa. Ah, pues no. Ay, le falta uno, vamos, que se fue. ¿Quién puede ser? Jurado que creía que era Jorge. 32 partidos. Shane Long, no, no llega a 32 partidos. No. Long, puede ser, ¿no? Con el Southampton, ¿tú? No. Dos minutos. Ay. ¿Quién podría ser? No, va a ser pensemos. A ver, Troy Parrott. Malo, no creo, salvo, pero... McCarthy no creo que haya jugado tanto. No. Pará. Pensemos un segundo. Jugadores malos tienen que ser. Pues son de la otra generación. Huelan, ¿no? No. Ya es demasiado viejo. Ya Huelan está retirado. Colin tampoco. Colin tampoco. Ninguno de los dos Colin, ni Jane ni Nathan. No, Doherty ya lo pusimos, ¿no? Doherty, un minuto más queda. Uf. 32 partidos. Vamos a fallar en este test. Nuestro honor está en peligro. Creo que no vamos a fallar. Espera, calma. Calmaos, gente. Creo que ya no entra. Se nos acaba. Ay, nos queda el último minuto. voy a poner Ireland. Yo estoy mirando, pero no, es que no se me ocurre ninguno. Odouda no, Knight no, Brown no, Kure no. Se me fue el nombre de McCarthy. Un partido con McCarthy. Joe Hodge. No sé. Salva se fue con los jóvenes. ¿Quién es el logo? Westwood no será, ¿no? No, que va. Ya lo escribí hasta como el culo. Ya veremos quién es. Nuestro honor quedó echado. No, lo peor es cuando se nos diga, vamos a decir, no, mierda. Sí, seguramente. ¿King? No, Wilkin no jugó en Premier. Michael Obafemi. ¿Qué? Partido jugó Obafemi. ¿Qué? No. Qué robo. Llegó a jugar el 32 partidos Obafemi en Premier. ¿En Premier League? Joder. Bueno. Tiene 21 bueno. Más. Sí, con el Southampton. Me gustó porque Salva dijo todos los jóvenes menos el que era. Salva. Hasta los mejores fallan. Hasta Dusan puede fallar. Igual 9-10 creo que te iba a fallar, ¿no? Los faltan del último. Sí, 9-10 está bien. ¿Sabes qué? No voy a decir, porque, pero en un momento me acordé del gol de Obafemi al Manchester y digo. No. Pero bueno, me parece que estuvo bien. Otro día hacemos otro si quieren. También la gente que comente, que sea honesta, si le pongo a todo. Claro, o sea, que pongan los que ellos sabían. Gustó. Claro. En la cajita. Gustó la dinámica, exacto, la hacemos más. Y bueno, ahora pasamos a la quiniela, que otra vez no la preparé un carajo, pero bueno, la hacemos acá. A ver, voy por... Vaya por su tradicional... La declaración fiscal. No tache eso, mejor no sé, que no van a llegar presos por la quiniela. Te digo los partidos, pará, ya te los digo yo. Si querés los anota ahí. Y después los pasás del grupo. Perfecto. Tenemos, si querés empezar vos, Samu.
Drogheda, UCD. Te la dejo fácil. Drogheda. Ahora ganará el UCD y eso me va a cabrear mucho. Pero bueno. Drogheda. Drogheda. Okay. Ahí quiero ver yo a Draper. Venga, meta los goles, Draper. Bohemians contra Shelbourne. En Daily Moon Park. Bohemia. Bohemians. Cork Shamrock Rovers. En Turner Cross. Shamrock Rovers. La cara de eso, ¿no? avísame salvo, ¿vamos a este que sigo? Sampat Dundalk. Ahí ya me dijo. Sampat Dundalk en la cancha de Sampat. Dundalk. Y el último es Sligo Derry. En Sligo. Sligo Derry, nada, Derry. Salva, estás muteado. Desmuteate ahí. Ahora sí. Sí, me muteé. ¿Anotaste porque todo? Estaban pasando muchos autobuses. A ver. Sí. Samu había dicho Derry. Derry. Sí. Dundalk, Drogheda, Shamrock Rovers y Bohemia. Bien. Gonza, voy yo si querés. Salva. Bohemias. Sí. Drogheda. Drogheda, ya, por default. Con el destinador, no sé por qué lo agarré. Bohemia, Sherwood, Bohemia. Para que Luis sonría. Sí. Shamrock Rovers contra Cork. Estoy intentando decir otra cosa, pero Shamrock Rovers. Shamrock Rovers. Rick contra San Patrick Dundalk, empate. ¿Quién era? San Patrick Dundalk, empate. Samu dijo Dundalk. Y Derry también. Tiene gracia porque creo que lo más probable es que gane el San Patch, pero bueno. Nadie le da confianza. Voy. Ah, puse, ya me puse al lugar. ¿Lo pusiste en la vida? Bohemians. Sí. Bohemians. Cork. Derry. Y voy con el Dundalk. Ahí poneme Sampat. Samu hoy amanecí juguetón. Si empatan, le mando el novio cagando la putida. ¿Me escuchaste, Salva? Cambiame a Sampat ahí en vez de Pat. Ahí va. Ahí sacó el corrector. Ojo con Salva. Y vos dijiste Derry y luego Dundas, ¿no? Ok. Sí. Bueno. Sí. Eso fue todo. Mientras Salva corrige mi cambio de última hora. Ojo el audio de 3 minutos puteando a Samu que se viene. Samu, muchas gracias por estar. Nada, a vosotros, a ti por la invitación y a vosotros dos por estar aquí compartiendo este ratito y a la gente que lo sigue desde casa viendo el vídeo. Y nada, un saludo a todos. Salva, muchas gracias. Gracias, Gonza, invitado a esta nueva edición del Pop. Me entretuve bastante y en la nueva dinámica esperemos se repita. Exacto, vamos a ver qué dice la gente. Muchas gracias a todos los que apoyaron el último Pop, la verdad que la rompieron. Y nos vemos en los próximos. Chau, chau.